Tenemos el primero de la tarde aquí con mi carnal Azu. Ese es uno de antifaz, carnal. Sí, no sale, güey. Sí. Jálale. ¿Eh? Jálale el hilo porque no sale. No sale. Mira, ahí está, desde que está pesado, güey. Está pesado para la caña. Este yo creo que vamos a liberarlo. Está bonito, mira. Pequeñito, lo vamos a liberar porque tenemos uno. Mira, pero vamos a liberarlo. A ver, no se agacha así, es porque no lo vamos a liberar. Ven, papá. Malita. Ahí está, ya está grabando. Leo, ven. Está muy pequeño, ven, ¿no? Leo. Jaspeadito, te jaspeado. Mojarra, dame. Agarra una mojarra, miren, esa está grandota, vamos a ver qué tamaño tiene. Pinche peje lagarto. Esa sí está buena para el plato, mira. No, está chiquita, va. Ah, está chiquita la. Sí, esta es una mojarra blanca, la vamos a soltar, está muy chiquita. Yo quiero pescar de 3 kilos para arriba. Mira, mira, está jalando. Ah, agarró otro, tu prima, creo. A ver, lo va a soltar. ¿Se la atoró? Chécame. Ay, güey, están picosos los pinches. Ay, güey, es que no lo quiero lastimar al güey. Ay, la madre. No te quiero lastimar, amigo. Ahí está, la vamos a sacar ya. Es que hay que sacarlo con cuidado, no quiero lastimarlo. Sí lo lastimas, obviamente, porque tiene un regreso el anzuelo, pero lastimarlo lo menos posible para que se reintegre a su vida. Bueno, vamos por otro. Otro más. Pero es chiquito, miren. A ver, que le dé. Ah, sí. Es mojarrita, pero es chiquita. Mojarra blanca. Vamos a soltarlo. ¿No? ¿Quién lo pescó? Caro. Ah, lo pescó la Caro. Oye, es el que pescaste hace rato. Casi está de ese mismo tamaño. Ah, pero está bien grande. Sí, está grande, ¿verdad? Este, es uno de esos que tienen antifaz. Y lo pescó Caro. Ahí está, mira. Ah, su mecha nos ganó. Sí está meco, ¿eh? Enrédala, hija. Dale. Es muy bien su cola. Mira, Leo. ¿Qué? Lo pescó Caro. Tócalo. Lo va. ¿Qué? Tócalo, tócalo, la cola nomás. ¿Qué? La cola. Lo vamos a soltar. ¿Cómo se lo llevan así? No, está muy chiquito. ¿Sabes qué? Nos hace falta una pinche... Ay, güey. Nos hace falta una... Las pinzas, la otra vez traía, no traje nada. Sí, nada más también se me olvidó. A su madre, a ver si no se muere. ¿Quién escalaba yo? Antes que. Ay, la madre, güey. ¿Estaba yo? Espérame.
Espérate, amigo. Espérate, amigo. Es que sabes que está bien atorado. Ya, a ver, creo que te lastimé tantito, pero... A ver, grábalo cuando lo tira, mijo. Ah, sí, está vivo, está vivo. Pues, a ver si logra... Pareciera ser como si fuera una culebra. ¿No tienes luz, mijo? ¿Luz? A ver si logramos, a ver si no lo miento. No te vaya a caer. Ahí va, mira, es aquel. ¿Ya viste? Ya lo vi, a ver si se logra ver, no, no se logra ver. Pareciera una anguila o un pulpo, pero es fosforescente, da un color verde. Miren, ahí está. A ver si se. Ya no se ve. Ay. A ver si se ve. Cuidado con el niño, ¿eh? Ya no se ve. Ahorita debe salir. Allá va, mira. Allá va, allá va. A ver si logran verlo. Es un color verde fosforescente. Aquí está, mira. Alumbra aquí. A ver el hiel. Ahí están, mira, ahí están. Son medusas. Son medusas. Ahí están, miren. Ahí están. Se ven verdes. A ver si logran alcanzar a ver. Ah, sí. Se ve padre, pero no lo veo aquí en el... A ver si... Ahí va. Soy cuatro y ya. Ya son cuatro, miren. Ahí van a aprender. A ver, miren, aquí está. A ver si le damos lo que nos... Esos resplandores que se ven son de medusas, son fosforescentes. Un color verde fosforescente, a ver si se logra ver ahorita. Ahí va, miren. Esos colores son de medusas. A ver si se ven. Son medusas fosforescentes, esos resplandores. Se logra ver algo. Son pequeños resplandores. Pareciera que se encienden luces, pero son las medusas que están resplandeciendo de fosforescentes.